Y así es, siguen las noticias de última hora. Aquí estamos ya todos reunidos hoy en este día para llevarle los detalles de lo que está sucediendo aquí en casa de Noemí. Por aquí me encuentro yo en el lugar de los hechos y ya no estoy solo yo. Ahora por fin Olga ha aparecido y por aquí viene también el malo de la película, que es Estuardo. Un gusto, Estuardo, estar por aquí. No, porque por ahí me llegan rumores, hay algo malo, pero no se sabe. Le doy la bienvenida y con ustedes también para El Salvador y el mundo entero, todos los muchachos aquí. Como pueden ver, ya se reflejan rostros como no de un muy buen carácter. Escuchemos. ¡Ay, felicidades, mi niño! ¿Qué pasó? Esto está pasando aquí en casa de Noemí. Pues aquí está Olga con Estuardo. Pues a Olguita allí se anda echando una su tacita de limón. Yo veo que Juan te está felicitando. ¡Felicidades! Juan, gracias. Pero ¡Felicidades! ¿Por qué dicen toda mía? Bueno, muchas felicidades allí para todos ustedes. ¿O a quién están felicitando especialmente? A Estuardo, que ha venido ahorita a visitar a su novio. Bueno, por ahí la gente anda comentando. ¿Y el pastel? Eso espero yo porque me imagino que la Noemí tiene que pedir una explicación. Échale sal. Yo antes, cuando no tenía pasta con sal, me cepillaba. Va. Yo también hice eso una vez. Sí, yo varias veces, hija. Todavía. Sin vergüenza. ¿Pero por qué? Porque no ve que yo aquí me he estado. He estado, miren. Por ahí viene el mar. Preocupada con Olga, porque Olga se me había perdido. Ajá, pero lo peor que yo con aquella gran vergüenza que he quedado últimamente, porque anduve con la vecindad preguntando, llamando por teléfono y todo. Mi mamá me preguntó que usted iba preguntando si no había visto la obra. ¿Y qué? Ella ocupadísima estaba porque me viní. Al tanto sufrí yo por aquella preocupación, me vienen con una noticia. Están tirando piedras, han dado bien. ¿Cree usted que ha dormido a otro lado sin pedirme permiso? Venir hasta el siguiente día como que nada, la niña, mire. Y a Estuardo le brilla, no sé. Ay, ¿por qué cree que le brilla? Ah, puede pegar. Pero ese fue solo nada más un deslizo. ¿Y por qué dice Juan que entre 9 más 12 va a haber cumpleaños? Mire, Juan. 9 más 12 meses. Va a haber un cumpleaños. Bueno, es que Noemí, los muchachos allí pues no están muy bien enterados de lo que... No, pues, es que la verdad no sé si ambas cosas, no sé si siento alegría, sí siento alegría, pero a la vez siento decepción de Olga y de Estuardo también, ¿no, Carlos? Algo que no se puede... ¿Y por qué? No sé, es un gran motivo para que esté alegre. Es que usted no ha esperado que yo le dé explicaciones ni nada por el estilo. Que le quieran arreglando la bulla, que crean que Olga... Que Olga, ay, donde quiera se andan dando la boca, que Olga esté embarazada. Andan contando a todos sabían menos yo que se soy la mamá. Se el taco, pero está embarazada. Como eso no es verdad. Eso no es verdad. Sí. Que no es verdad. No es verdad, porque lo andan comunicando a la gente. ¿Quién le dijo? A mí me vinieron a contar que Caro, Eric... ¡A los huevos! Y Juan andaban contando que ustedes estaban hablando de chambroso. No será el causante usted, Juan, que embarazó. Y Eric, ¿por qué anda contando esas cosas? Chambroso. No, es que fue Eric, caray. ¿En qué momento te de verdad que Eric nos ha hecho presente ya? Aquí ya lo pido. Juan. A que nos vinieron. ¿Cuándo nos vinieron? ¿Qué le contaron a los chambrosos? Y aquí delante de ellos le puedo decir. Semejante chambroso. Decir la verdad, el chambroso. Vaya. Que nos vino a contar fue Laura y Esteban. Y que tenía que decir el pecado. Ah, bueno, que no. Haciéndolos un favor, ellos contándonos y ustedes echándolos de cabeza.
Ay, no. Es que, suegra, que de repente viene, suegra. No, si la Olga es contenta, anda con porque está embarazada. Ay, qué caro, Eri y Juan. Fíjense que voy a hablar yo porque eso, está hablando uno, uno y otro. Eso quisiera yo. ¿Cuántos años tenés vos? 18. ¿Y cuántos años tuvo su primer hijo? ¿Ah? Estoy, pero lo tuve ya en un hogar formalizado. Ellos también. Hombre, pues, está el hombre. Ah, pasan en rancho. Yo ya escucho que a las 9.000 dice, llame a la policía. Pero qué vergüenza que otra gente sepa que Olga anda contando órganos. Llámela si tiene valor. ¿Quién le contó? A ellos. Yo le conté a usted. Usted estaba platicando. Yo le conté a usted. Pero ustedes estaban platicando. Muchachos, voy a hablar. Bicho, hagamos una cosa. Ay, miren, paro. Ay, mira, pues, bastante gente aquí, me respeta. Nosotros estábamos platicando. Y el vino de comunicativa fue ella con Esteban. Pero ustedes, ¿cómo que los chambrosos somos nosotros? Es que la verdad, hipote. Bicho. Miren, ve, fuera bueno que ustedes hablan y hablan, pero no dejan que ellos platiquen, me imagino. Van a salir con una historia durante siempre. Le voy a decir, sí, realmente sí pasé con ella 24 horas y más tiempo también. Y en un rancho. ¿Y cómo le van a poner al niño? Comiendo con ustedes. Es que no, sí se hizo un examen y salió positivo. ¿Y por qué se...? ¿Y por qué salió positivo el examen? Pues, ¡pásale, abuela! Salió positivo el examen. ¡Ya hiciste la ultra! Miren, pues. Bueno. Miren, pues, muchacha. ¿Y por qué se sorprende? Sí, vaya, fuimos al doctor. Sí, es mujer. Oiga, oiga. Y te salió positivo. Ahora las pruebas de embarazo tienen que hasta el papá salir en las pruebas ya. Ay, 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 mi niño con una sonrisa. ¿Cómo que al...? ¡Comporte, Juan, que no estamos bromeando! Y con el pelito aquí, el cepillito. Es que, escuche, mire, pues la cosa es que ella se sentía un poco mal. Entonces estaba con vómitos y todas las cosas. Entonces viene yo y me acerqué. Déjeme hablar, por favor. Entonces viene yo y la llevé al doctor. Entonces pues allá viene y se llegó a la circunstancia que debido a la condición que ella tenía, pues nos tocó pues dejarla internada por 24 horas. No voy horas. A decir que la hizo que abortara al hijo, desgraciado. Juan, mira qué caderudo está, ya se le nota. Ándate la otra que le va a notar. Ay. A vos, no es a usted, padre. Hay doctores, ¿no? Y hay doctores en los ranchos de Cachao. Es que... No, pero es que no fue en los ranchos, hombre. No, por eso no. Va a dejar a la clínica. No, es que ella no... confesó aquí enfrente de mi carne. La llevó en el que privado, una la cama no la quebraron porque no comieron cócteles. Vaya, Olga, yo soy el que ando de chambroso. Va, además ay, de la noticia vino a decir. La que vino a decir. Laura fue. Bueno, ya luego la dejaste. Bueno, de hecho, yo creo que esto es cosa que lo tienes que escuchar a 9.000, la explicación que ellos le van a dar. ¿Y por qué no lo retira todo? Pero ojalá sea explicación cierta, Ramón. No quieran este. Bueno, estamos en el lugar de los hechos. Pasamos allí con Ever Estuardo y Olga Raquel. ¿Qué nos dicen? Dice que le encanta que le digan Raquel. Para todos los amigos suscriptores, por favor, allí coméntenme cómo el nombre de bueno, Raquel. Este, como ya lo explicó Estuardo, pues sí, me tuvieron 24 horas ahí por porque tenía síntomas de vómito. Solo Estuardo que te tuvo. Vómito, y inclusive hasta enfrente de Juan y Caro, pues estaba con síntomas. Entonces me hicieron un examen. Sí. Bueno, varios me hicieron, pero me hicieron uno. Este, en el cual sí salió positivo. Sí salió positivo. Va a ser abuela, señora. Ay, ese Juan, por favor. Y usted ni ganas tiene ya ser abuelita. Y ya no. Ah, ¿por qué lo pintó? Vaya, entonces, allí... Está como ver el color de la hormiga de canal. Es que miren, no los dejan que hablemos, hombre. Vaya, entonces... Fíjense que cómo son las cosas, va, porque las 9.000... Después que estaba preocupada me por Olga. Me pasar un día el tío Don Ramón 24 horas que tenía... El desenfoque, me molesta el sol, el desenfoque. Háganse un poquito para acá. Es que
aquí ni señal pega, ¿cómo le íbamos a avisar? Ah, ¿cómo sí, le no, dejaba llamar y llamar. ¿A qué hora se había desconectado hace? Ahorita estamos hablando de 2 horas. En la mañana. En la mañana, cuando ya venimos hace 10 minutos, sí. Lo habíamos desconectado cuando usted revisó el teléfono. No. ¿Sí o no? Toda la noche, el día que desaparecieron la tarde. Todo el tiempo bien bueno, conectado. Pero, ay, Dios mío. Yo creo que Menchito hay que hacer lo que hable, porque Menchito ha andado arisco todo este día. Menchito, ¿qué opina usted de esto, pues? Como que es mercado, que le oye. Va que sí. A ver, uno quiere hablar y no puede hablar porque no le da. Bien que la Olga estaba. Que la Olga estaba internada. ¿Está tocando la mujer? Ajá. Estuardo dijo que ellos andaban estudiando, aprendiendo matemáticas. Ajá. Ah. Eso es lo que no. Oye, bebé. Vaya, en la matemática aprendieron a sumar. Sí, ya entraron 2 y hoy vienen 3. Ese es el problema ahora. No, él estaba viendo videos en YouTube. Vaya, hasta tutoriales buscó. Sí, como él es bien. Ay, ¿qué problema es inexperto? Porque vivo. Vaya, va luego. Mire, pues, es que ustedes no me dejan que explique todo. Va. Se ponen a hablar uno y comienzan a sacar de unas ciertas ideas. Para empezar, quienes inventaron el chambre. ¿Y por qué chambre? Que ella está embarazada. Fue la Caro. Pues fue la Caro, fue Juan. Fue Eric que comenzaron a sacarse la mentira que ella estaba embarazada. Solo porque me dieron náusea. Silencio. Silencio, desalojo la sala. Don Ramón, voy a hablar yo. Me voy a defender. Tiene la palabra. Petición denegada. Voy a hablar yo y me voy a defender, dije. Pero no me dejes. No, en serio. Ella empezó. ¿No estoy embarazada? Pero ella estaba a vomitar y vomitar. Dijo que estaba mareada, que le dolía la cabeza, obviamente que le dolía el estómago. Se duerme en el bus. Sí, yo que sepa, en los ranchos no hay doctores. Simplemente cuando por tanto suero sale mareado uno. Dijeron, había piscina, dijo, anduvieron bañándose en piscina. Ahí va la Caro. Y después una silla de las largas. En una silla de las largas, dijeron. Y topaban la pancita y helada. En un sillón de Movistar. Sí. De móvil. Sí, no, pero realmente ahí es. Ey, ¿quién quiere la palabra? Yo, Ramón. Pero es que mire, pues yo le tengo que dar más explicaciones. Le tengo que dar más explicaciones al suegro, que el suegro sí está opinando demasiado. Es que se han puesto de acuerdo los dos suegros, Carmelo y Darwin. A no hablar mucho, porque. La verdad es que no se les cree nada, don Ramón, porque imagínate, un dicen una cosa, otro dicen que les dijo otra. Hablan de estudiar, hablan de hospitales, bueno, hablan ya, de clínicas, ya, de, Olga. De ranchos. Ramón. Bueno. Ramón. Ay, ese me estoy escuchando. De sillones. Lo que están diciendo. Bueno, ahora sí, se llegó el momento ya de pararle ya la gran bulla y vamos a dejar que Olguita nos aclare ya de una sola vez esto, porque aquí nos hemos confundido un montón. Mira, don Ramón, que digan la verdad, que no inventen. Que miren a mí como luz ya con el cipotillo. Que se pongan si fuera de verdad. Si es de Estuardo, sí va a ser. Yo siento que sí. René, por favor, respete. Ya. Bueno, me van a explicar. Sí, ahora. Bueno, ya les expliqué toda la versión y pues sí, me hicieron los exámenes y sí salieron positivos. ¡Ah! ¡Felicidades! ¿Quién me ayuda a darle la manteada? ¿Quién me ayuda? Bicho, hágaseme más patracito porque no quiero que me salgan todos. Me va a faltar el desenfoque. Va. No me dejan hablar. El que le tenés que dar la explicación es a tu mamá y no a esta abuela de chambroso. Me hice la exámenes y me dijo positivo que tengo una gran infección en las vías urinarias. ¿Va? Entonces, eso era la gran. Ahí en la piscina. Sí. Entonces por eso me dejan. El agua de Marbo. Tengo unas ciertas cosas que no le puedo decir porque son cosas privadas. Tengo deshidratación y me dijeron que por eso eran los vómites y los mareos que tenía. Exacto, solamente por eso. Bueno, allí ya Olguita aclaró. Bueno, ustedes. Así que esta bola de chismosas son chismosas. Ustedes ya aclararon, y ya no se los dije yo, y se los dijiste por aclaración. Yo no les dije que querías ir chismoso, les querías ir bullicioso. Bueno, ya Olga y Estuardo le aclararon a Noemí. Pero si Noemí no les crees, pues ya allí ella sabrá. No, don Ramón,
Simón, porque imagínate, sabiendo que iba para un lugar donde era muy importante, que era una clínica, nada les costaba decirme, mire, suegra, fíjate que llevo a Olga para tal parte. Va. ¿Cómo no? Y ya después tienen... ¿Cómo no? Porque sea lo que sea, soy la mamá, tiene que comunicarme eso. En un momento de aflicción no se puede hacer eso. Oye, un momento de aflicción. Pasó esa noche, pasó al siguiente día toda la mañana y no comunicarme. No, la aflicción no le había pasado todo el día. Cuando yo quise comunicarme con usted, no, aquí no pega señal. Ah, por favor. Es que aquí no hay señal. ¿Por qué cuando nosotros la estuvimos llamando no contestaron? Ya le van a caer los mensajes donde usted busque señal. Oiga bien, no. Exacto, le pega señal, dice, ¿por qué cuando Olga está ahí sentada y con él mensajeando bien hay señal? Bueno, aquí creo que no vamos a llegar a nada. Después del embarazo nos pasamos a la señal. Después del embarazo. Bueno, allí agradecemos a todos los amigos y allí después dicen que uno es el chismoso y estos bichos son los que inventaron una cosa. Inventaron otra cosa. No es eso que tengas un hijo de Estuardo, se parece a él, pero es muy aparte. Bueno, pues, saludito a todos los amigos que estuvieron a lo largo de este video. Muchísimas gracias. Allí mil disculpas por la bulla que les estamos haciendo. Pásensela bien, disfruten lo que tienen, porque si no lo disfrutan, otro lo va a disfrutar. Nos vemos, hasta un próximo.